Los renos navideños, también conocidos como renos de Santa Claus, son renos domésticos que tiran de su icónico trineo mágico a través del cielo nocturno durante la noche de Navidad. Los originales ocho renos proceden del poema de 1807 A Visit from San Nicholas. Rodolfo el Reno sería añadido a raíz de la publicación de Christmas Story. La idea de los ocho primeros renos se dice que habría surgido de una antigua leyenda de la mitología escandinava sobre el dios Odín, quien montaba un caballo de ocho patas, llamado Sleipnir, igualmente en sus orígenes un caballo blanco llamado Amerigo. Era el encargado de llevar a San Nicolás o Santa Claus y a un ayudante llamado Swarte Piet, en holandés, Pedro Carbonilla o literalmente Pedro el Negro. Tanto el caballo como Black Peter posteriormente desaparecerían de la tradición anglosajona. Los renos navideños permiten repartir los regalos a Santa Claus en la noche de Nochebuena y Navidad, el 24 al 25 de diciembre. Los encargados de cuidarlos son los duendes de Navidad. El trineo mágico volador es tirado por nueve renos, llamados Donner, trueno, Blitzen, relámpago o rayo, Vixen, bromista juguetón, travieso, Cupido, cometa y veloz, Dasher, alegre, brioso, energético y jactancioso, Dancer, el bailarín, y Prancer es el acróbata saltarín. Liderados por un reno con la nariz roja llamado Rudolf o Rodolfo, siendo este el último reno en agregarse a la historia. El orden de los ocho renos tirando el trineo que van detrás de Rudolf sería el siguiente en el supuesto de que los renos se nombran en el poema, van de delante hacia atrás. Los renos de izquierda, machos, y los de la derecha son hembras. Rodolfo es el actual líder de los renos navideños. Brioso es el líder izquierdo antes de la llegada de Rudolf. Danzarín es el líder derecha antes de la llegada de Rudolf. Saltarín es el más hermoso de los renos y poseedor de gran resistencia. Bromista es el reno igualmente más hermoso y de gran fuerza. Cometa es el reno encargado de esparcir la felicidad, la alegría y el amor de la Navidad. Cupido es el reno encargado de esparcir el amor que trae Santa Claus. Trueno es el reno que representa el espíritu del trueno. Relámpago es el reno que representa el espíritu del relámpago. Rudolf o Rodolfo es el reno de la nariz roja. Los renos que tiran el trineo de Santa Claus son todos hembras. Espero que te haya gustado esta historia de los renos que vienen guiando el trineo de Santa Claus. A todos los niños del mundo les deseo una gran felicidad, amor y mucha alegría este 24 y 25 de diciembre. Soy Maritere Sabrina Psíquica Medium. Los